Bueno, yo aquí debo decirles las experiencias que nosotros vivimos Estás cuando iniciamos es las tremendo. actividades bananeras, ¿verdad? Que fue Sí. dejar nuestra profesión de abogados y dedicarnos Sí. a la actividad agropecuaria o agrícola, específicamente en la producción de banano. Fue un cambio muy grande y nos tocó vivir la crisis del año 93, en donde estuvimos técnicamente quebrados a raíz del cierre del mercado en Europa y cayeron los precios del Del banano en banano. Costa Rica, y estábamos en el momento en que nuestras deudas eran el nivel más alto porque habíamos empezado a exportar apenas 3 meses antes, después de estar en todo el proceso del desarrollo, que es cuando se hace la inversión, y por supuesto que hay un sacrificio familiar, y nosotros siempre recordamos con un gran cariño cómo las hijas en buena parte sacrificaron sus cumpleaños y su Navidad, porque la situación económica era una situación apremiante. Y bueno, todos nos socamos la faja, por decirlo de alguna manera, y dichosamente los tiempos cambiaron y vinieron después las épocas de superávit, de bonanza y de crecimiento económico. Pero la realidad es que ese sacrificio familiar existe. Sacrifico tal vez mucho a la familia en cuestiones de tiempo. Hoy teníamos un cumpleaños y todo, y nunca estoy en la casa, ¿verdad? Las jornadas de trabajo son a veces de 14, 16 horas y uno llega a la casa y todavía enciende la computadora y, ¿verdad? Y no para. Pero más allá de eso, más que sacrificar yo a mi familia, creo que mi familia se está sacrificando por mí. Al principio, mi mamá decía, pero mira, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué ahora ya no estás trabajando en esta empresa? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Y ahora qué te vas a dedicar? Pero mira, y ya pues un tiempo después ella comprende perfectamente que estoy muy seguro de que esto es lo que quiero y tanto como yo ando en carreras, a veces ellos andan en carreras conmigo, ¿verdad? Y me andan cubriendo la espalda y más bien yo les agradezco mucho. ¿Qué le agregaría usted a este tema del Bueno, yo sacrificio familiar? tengo dos hijos. Tengo a mi mamá, no tengo esposo, se murió después del problema que tuve con el balazo en la cabeza. ¿Qué podré decirle? Muy duro, muchos años de mucha situación económica muy apretada. Una anécdota es que yo iba a la iglesia. Y durante unos años, y siempre fui con los mismos zapatos. Y yo decía, Dios mío, que mis zapatos no se me gasten de aquí a que pueda comprar otros, ¿verdad? Y son cosas que más bien, lejos de hacer sentirlo a uno mal, más bien a uno lo Claro, enriquecen. por Lo supuesto. enriquecen porque uno es capaz entonces de valorar todo lo que tiene después, ¿verdad? En mi caso, mi familia. Ha tenido una paciencia enorme conmigo, ¿verdad? Ha sido una familia, como dice mi compañero, que realmente uno tiene que estar muy agradecido porque han creído en uno. Es que lo importante es eso, han creído en uno. Y entonces yo trato de que ellos estén en lo que se pueda bien para compensar todo lo que se ha pasado durante años. Sí, la gente muchas veces ve el estado actual de las empresas y e ignora todo el proceso de crecimiento y de desarrollo, ¿verdad? Sí. Nosotros empezamos con una finca bananera pequeñita, que eran los inicios de los años 90, y en ese momento pues no teníamos una estructura administrativa grande. El gerente de la finca era un agrónomo y la otra persona era un analista financiero que apoyaba con la parte operativa y de los flujos de caja, etcétera. Y entonces teníamos la costumbre de darle las vacaciones en Semana Santa y en la última semana del año. Y en ese proceso, en esos días, entonces yo me trasladaba con la familia a la finca y entonces yo era el que operaba como gerente de la empresa, gerente in situ de la empresa, como el gerente de producción. Y varios 31 de diciembre terminábamos de llenar el último contenedor a las 5, 5 y media de la tarde, lo cerrábamos y de ahí yo me iba para la casa, en la finca, ¿verdad? A celebrar el 31. Y la gente cuando ve hoy que, bueno, que somos un grupo empresarial en el campo bananero muy grande, pues ignora que esas cosas pasaron, ¿verdad? Y cuando Claro. ve ya una estructura operativa, no se imagina que durante varios diciembres éramos nosotros los que estábamos ahí con la producción porque había que darle vacaciones al gerente como el gerente las merecía.